Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Marcela, mamá de mellizas para los que no me conocen y me alegro mucho que estén aquí en mi canal. Hoy vamos a empezar bañando los gatos y lo primero que hago es cepillarlos bastante por un buen rato para que al momento del baño no suelten tanto pelo. Yo lo hago con este guante que es especial para eso. Aquí estoy cepillando a Milo porque a él le encanta. Antes ya había cepillado a Zoe, no la mostré porque con ella es muy rápido, ya que a ella sí no le gusta.
Es fácil bañar los gaticos porque pues son juiciosos y con esa técnica pues nos ha funcionado, no obligarlos, sino como encerrarlos en la bañera y dejarlos ser mientras uno los baña. Obviamente a ellos no les gusta el agua, pero bueno, tocaba bañarlos porque ya hace como más de 6 meses que no los bañaba. Utilizamos, esto es un calentador eléctrico, lo tenemos acá en el cuarto y les da calor mientras ellos terminan de secarse. Yo trato de secarlos bien, bien, bien con la toalla, como ya les mostré, y ya ellos duran aquí 1 o 2 horitas calentándose y terminándose de secar. Zoe, casi no la muestro porque es que Zoe es muy nerviosa. Ay, no sé si alcanzan a verla. Ahí está. Ella es muy nerviosa, entonces ella casi no la mostré.
Mientras mi hija me colabora ahí dándole los tetis a las mellis, voy a mostrarles lo que compré de mercado, lo voy a desempacar en la alacena y en la nevera. Ya les muestro. Este es el mercado que hago yo quincenalmente. Bueno, pues de detergente solo compré este que es Vanish, que esto es un quitamanchas líquido, champú para Isabela, pañitos húmedos, jugos para las loncheras de Isabela, las onces, salsas, vea que esto es mermelada, salsa de tomate, rosada y mayonesa. Estos son cajitas de chocolate para Isabela y bueno, para Nicole. Jugo de naranja para los desayunos, yogures, queso, queso crema, arepitas, tortillas, los yogurcitos de las mellizas, huevos, mantequilla, fruta, compré peras, bananos, fresas, arándanos, acá están las salchichas, queso tajado, jamón para los sándwiches. Es maracuyás para los jugos, mandarinitas para los juguitos de las mellis, manzanas y granadillas. Esto es la leche. Este es el vinagre blanco que yo mezclo para el piso. Es para más que todo para la limpieza del piso y galguerías. Yo no soy de galguerías, pero últimamente no sé por qué sí. No sé si es que tengo la solitaria o qué, pero bueno, compré galguerías para todos. Acá todos galgueamos. Chitos de toditos, galletas de diferentes, estas son de sal y estos es un sí es un antojo mío para tomar con leche. Esto es chocapic, o sea, cereales de chocolate. Esta es mi compra. Aún me falta comprar las verduras para las cremas de las niñas, pero bueno, eso ya. Ay, mire, me faltó esto. Cereal para las bebés. Les decía que las verduras, bueno, eso se los muestro en otro video. Ya se los he mostrado en varios cómo hago yo las cremas de las niñas. Ahora voy a organizar y ya les enseño.
Espero que hayan podido disfrutar de este video, fue un día muy productivo y lo terminamos en plan familiar armando este rompecabezas que es de 1000 fichas, es bastante grande, pero como ya empieza Semana Santa tenemos varios días para armarlo y terminarlo. Gracias por acompañarme hasta este punto del video, nos vemos en el siguiente, les mando un fuerte abrazo, bendiciones, bye bye. Thank you.